Bueno, compa, ya están parando por ahí. Otra vez están parando, pues vine un ratito a darle otra vez. A ver qué suerte me toca. Está disparando aquí a todo este lado de los cables y ahí a un lado de... está el maíz y donde está la almendra. Así que bueno, vamos a ver qué suerte nos toca. Straight down, dicen los gabachos. Derecho al piso. Ya llegó otro aquí en dirección de la cámara. Toma la morado. Quizás culebra. Straight down. Otro más para abajo. Para otro. Suelo. Está otro. Suelo. Ahí está otro. Suelo. Acá está otro. Suelo. Se acabó el parque, vamos a hacer reload, dicen los gabachos, vamos a hacer reload. Ya pararon más. Ya llené el magazine, así que vamos a ver si podemos hacer otra tandita de tiros. Suelo. Ahí para otro. Derecho. Aquí ya pararon otro. Straight down. Otro más. Suelo. Tiras a la cabeza. Suelo. Voy a ajustar poquito porque luego se ve borroso. Masacre. Es que hay mucha ave, hay demasiada ave. Y causan demasiados daños. Daños en que comen mucho grano y daños en que las heces fecales del animal le hacen muchísimo daño al ganado. La salmonela es casi un veneno para el ganado, algo que es muy delicado, entonces por eso pues conviene estarlos manteniendo a un margen, ¿no? Y hay demasiados. Ya pararon otros ahí. Así que vamos a darle al blanco. Buenan bonito.
Sas, culebra. Toma la mora. Y bolas, don Cuco. Bueno, ahora sí, ya para otro puño ahí. Toma la papa. Caen fríos. Cayó. Aquí ya cayó otra. Es que hay demasiados, así que se arma bueno el asunto aquí. Este uno 45 metros. Qué bonito pega este yonquecillo de rifle, dijo uno. Ya nomás voy a ver si ya no están parando. ¿Están parando de aquel lado del montón de comida? Oh, ya llegó uno acá de este lado. A ver si lo puedo, a ver si lo puedo enfocar. Sí, ahí está. Ese casi no se ve por la hoja. Se camuflajea. Tómala, papá. Hasta giró poquito. Ya paró otro aquí. Surco. Bueno, voy a querer hacer un grupito a 60 yardas. La pared que está hasta el fondo está a 60 yardas exactamente. Así que voy a tirar 10 tiros a ver qué tal agrupa a 60 yardas. Voy a ver ahí a ver a qué le tiro. Y vamos a ver qué tal se hace. Ahí quedaron 10 tiros. El último sentí como que se me fue más abajo. Pero bueno, ahí quedaron 10 tiros, así que vamos a ver. Vamos a ver el resultado de los 10 tiros. Ahí quedaron, miren. Quedan otras palomas. Todavía queda otra paloma. Estábamos tirándole a... ¿Dónde está? Oh, mira, aquí está. Pues, le estaba tirando a este. Miren, todos pegaron en el mismo lugar. Todas las manchas están aquí en el mismito lugar. Así que, ni siquiera una pulgada. No hay ni de una pulgada siquiera. Tremendo. 10 tiros ahí en el mismito lugar. Le estaba tirando la piedrita más negra. Estaban pegando como poquito, unos centímetros a la izquierda. Pero
Tremendo, tremendos grupos que hace. Y bueno, mis amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejarme sus sugerencias, sus comentarios. Si les gustó, qué no les gustó. Algo que les gustaría que agregara. Pues lo que ustedes gusten. Con una tardeadita de control de plaga. Entonces, pues ahí seguimos en contacto. Saludos a todos mis amigos del grupo de Pasión Caza y Pesca. Saludos al compa que es muy activo. Al compa José Aurelio. Saludos amigo José Aurelio. Siempre están al pendiente ahí de los videos. Saludos al amigo Ricky G. Sepúlveda de allá de Jalisco. Saludos al compa Abraham. Saludos al compa Kiker. Compa Kiker también hace unos videos chingones ahí. Se avienta sus videitos. Al compa Chivo Tobar. Saludos amigo Chivo. Compa Ismael, a los moderadores del grupo de Pasión Caza y Pesca, a todos. Pues ahí estamos en contacto, compas. Una tardeadita leve, algo tranquilo. Pues vamos a ver qué sigue saliendo por ahí. Entonces, no olviden dejarme sus comentarios. Cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa que les gustaría ver de nueva, ahí la agregamos. Y nos vemos la próxima.